Hola, vamos a hacer un turrón de chocolate blanco con Kit Kat. Para los amantes del chocolate blanco, Kit Kat o lo que queráis ponerle, podéis ponerle trocitos de galleta, M&M's o lo que os guste. Vamos a poner en primer lugar el chocolate blanco y lo vamos a moler un poquito. Son unos 250 gramos lo que lleva la receta, ¿vale? Y lo vamos a moler unos segunditos a velocidad 10. Vale, ya lo tenemos ralladito. ¿Vale? Pero comprobad por si acaso hubiera algún residuo. Y vamos a derretir el chocolate. Lo vamos a programar 5 minutos a 50 grados. Potencia de calor la voy a bajar a 3 y velocidad 1. Pues ya han pasado los 5 minutos, tenemos el chocolate derretido ya. Y vamos a añadir unos 50 mililitros de leche evaporada. Vamos a darle a la balanza y ahora vamos a mezclarlo. Unos segunditos a velocidad 3. Y voy a programar 15 segundos a velocidad 3. Pues ya tenemos la base de nuestro turrón de chocolate blanco. Cogeremos una cajita de madera o un brick de leche partido por la mitad y bueno, vamos a verter la mezcla. Pues ya lo tenemos en el molde y ahora lo que vamos a hacer es ponerle los trocitos de Kit Kat o de cualquier otro ingrediente que os guste o en casa, ¿eh? Pueden ser, pues eso, Lacasitos, M&M's, galletitas de Oreo, Kit Kat blanco. Lo tapamos y lo dejamos enfriar, pues eso, un día. Y ya lo tenéis listo. Espero que os guste. Vamos a desmoldar el turrón de chocolate blanco con trocitos de Kit Kat. Voy a sacarlo. Y aquí tenemos nuestro turrón de chocolate blanco.